Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, pues soy el dichoso concejal de Educación y de Deportes de esta magnífica ciudad, barra pueblo, que nos gusta verlo de esa manera, de Valdemoro, el cual estoy súper orgulloso por estos actos que estamos haciendo, estos grandes campeonatos que están haciéndose muy buenos y dan una imagen muy buena para todo el mundo. Con esto, lo primero que quiero hacer es dar gracias por asistir a este acto de presentación del Campeonato de España de Natación para Jóvenes Promesas con Discapacidad, una cita que ya va camino de ser un clásico en Valdemoro. Esta es la octava edición que llevamos ahí. Increíble. Les recuerdo que está organizado por las federaciones Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y de Personas con Parálisis Cerebral y Lesión Cerebral, la Federación Española del Deporte para Ciegos y para Personas con Discapacidad Intelectual, el Comité Paralímpico Español y el Ayuntamiento de Valdemoro, con el apoyo de AXA Seguros y la empresa Hanfer. Hemos empezado esta presentación con la bienvenida musical, con unas piezas interpretadas a piano y violín, ¿sabes?, por los profesores de la Escuela Municipal y Danza de este Ayuntamiento de Valdemoro. Muchas gracias, de verdad. Doy igualmente la bienvenida a quienes hoy comparten esta presentación desde el escenario, con don David Conde, alcalde presidente de Valdemoro, don Luis Leardi, director de comunicación del Comité Paralímpico Español, don Marcos Herrero, vicepresidente del Comité Paralímpico, don Miguel Ángel García Alfaro, director general de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, a Lidia Jiménez, deportista, que ocupa la tercera plaza del ranking nacional del año pasado, y a Catalina Sagastizábal, joven promesa para estas Olimpiadas, para las Paralimpiadas, así como para los patrocinadores de este campeonato, don Amelia René, directora general de la empresa Hanfer, y a María José Ballestero, gerente responsable de patrocinio de la Fundación AXA. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y dicho esto, creo que lo más interesante es lo que tienen que contarnos quienes hoy comparten escenario. Y si alguien que puede expresar a la perfección lo que supone este campeonato en el calendario de las competiciones en España es una de las deportistas que hoy nos acompaña, Lidia Jiménez, a quien sin más, ¿sabes?, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias por estar aquí y, bueno, Cata también, estamos muy agradecidas por estar aquí y sobre todo agradecer a la Federación y a AXA por darnos la oportunidad de participar en estos campeonatos y de facilitarnos pues obtener todos los logros que vamos consiguiendo cada temporada. Es mi sexto año aquí en este campeonato y la verdad que es una oportunidad grandísima, desde los más pequeños hasta los más grandes, para estar aquí. Y bueno, yo súper agradecida junto con mi compañera y nada, agradeceros a todos por dejarnos y al Ayuntamiento de Valdemoro por hacer que se practique aquí este campeonato y ya está. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias. Igualmente, para que un evento de estas características pueda llevarse a cabo, es preciso contar con los recursos necesarios, que son los que aportan las empresas Hanfer y AXA como mejor aplicación a su responsabilidad social y corporativa. Invito tanto a Amelia René como a María José Ballestero que nos cuenten del compromiso que supone para sus empresas este patrocinio. La que queráis. Bueno, yo lo primero que quería era dar las gracias al Ayuntamiento por contar con empresas. Evidentemente, AXA es un empresón, Hanfer es una empresa más local, más chiquitita, que, bueno, no siempre se le da la opción de poder participar en este tipo de eventos, que la verdad es que a nosotros nos llenan mucho, porque, bueno, dentro de nuestra
política de empresa, aunque seamos chiquititos, tenemos una gran conciencia social. Creemos no en la integración, creemos en la normalización, creemos en que todo el mundo tiene una capacidad y todo el mundo tiene que desarrollar aquella que tiene mejor. O sea, todos tenemos algo muy bueno y algo peor. Entonces, ¿por qué no normalizar todo lo bueno que tenemos e integrarnos todos en una? Entonces, desde nuestra forma de pensar, digamos, creemos en la integración, en la normalización y, bueno, en una política de igualdad y de oportunidades. Bueno, aparte del agradecimiento, lo que quiero es mi sincera admiración hacia para todos los deportistas que tienen ese afán de superación, ese trabajo. Para mí es maravilloso contar con gente que es así, porque veo tantísima gente que, teniéndolo todo hace poco, que cuando ves que gente que tiene alguna dificultad hace lo impensable, pues mira, desde nuestro pequeño granito de arena, de verdad, que para nosotros es maravilloso. Entonces, muchísimas gracias a todos vosotros. Bueno, pues muy buenos días a todos. Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento para el Ayuntamiento de Valdemoro por acogernos en esta nueva edición, que, como decía al principio, ya van 8, y hacerlo siempre tan bien. Y si seguís así, pues evidentemente no nos vamos a ir de aquí. O sea, que... Y gracias también a todas las federaciones representadas hoy en la persona de Miguel Ángel y al Comité Paralímpico Español, por supuesto, querido Luis, por hacer que este fin de semana de competición sea posible. Han pasado ya más de 15 años desde que entramos a formar parte de la familia paralímpica y que puso rumbo a Pekín en el año 2007, y ahora tenemos todos la vista puesta en París. Pero a estas ciudades le sucederán otras que serán sedes de los futuros Juegos Paralímpicos, y estoy segura de que a ellas viajarán como atletas representando a nuestro país varios de los jóvenes que vamos a ver nadar este fin de semana en esta piscina y que seguro que ya estáis preparándoos a tope. Confío en que AXA, lógicamente, pueda estar allí en el futuro para veros a todos. Pero de momento donde estamos ahora es aquí, y bueno, pues para aquellos que no lo tengáis muy presente, esta competición de Valdemoro se enmarca en el proyecto AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, que creamos en el año 2011 y cuyo objetivo es servir de paso previo para los deportistas que posteriormente se pueden ir incorporando al plan ADOP y formar parte del equipo paralímpico español en futuras competiciones internacionales. Para una compañía aseguradora, estar al lado del deporte paralímpico es algo casi natural, porque, bueno, pues por nuestra propia actividad empresarial vivimos muy de cerca la vida de personas que sufren algún tipo de discapacidad, principalmente por accidentes de tráfico. El deporte supone para todos ellos un catalizador para sus vidas a todos los niveles, desde los profesionales hasta los amateurs. Y por mi parte, nada más, sirva este encuentro para dar la bienvenida a los deportistas, hoy representados con Lidia y con Carolina, para la competición, a todos los participantes este fin de semana, y por supuesto desearos muchísima suerte. Muchas gracias. Pues muy buenos días y muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta edición de la 13ª competición que vamos a organizar de los campeonatos AXA, es decir, de Promesas Paralímpicas. Para las federaciones es algo impensable, hace unos años, el poder organizar anualmente una competición con nuestros jóvenes. El número de participantes, debido a los condicionantes de discapacidad en algunos de nuestros deportes, es complicado conseguirlos, ¿no? Pero el AXA se ha convertido en una competición que ha ido creciendo, es decir, gracias sobre todo a los patrocinadores, y desde aquí agradecer infinitamente a Fundación AXA y en este caso también a Jiren, es decir, como una entidad local, ¿no? Es decir, que también son las que necesitamos que nos apoyen, y fundamentalmente en este caso a la 8ª edición que se va a celebrar en Valdemoro, de las 13 ediciones ya celebradas, con lo cual esto nos dice
que Valdemoro es un compromiso total, en este caso con la natación adaptada y más concretamente con nuestros jóvenes. Aquí tenemos un ejemplo, a Lidia y a Cata, ¿no? Es decir, ejemplos como ellos han hecho que directamente haya deportistas ahora mismo en los Juegos Paralímpicos que hayan conseguido medalla y que hayan iniciado su andadura aquí en los campeonatos de natación de promesas paralímpicas ASA. Casos como, por ejemplo, medalleros en Juego Paralímpico de Nuria Márquez, María Delgado, Ariadna Edo, Óscar Sarguero, Íñigo Llopis y campeonatos del mundo, es decir, medallistas que han conseguido en campeonatos del mundo como Daniel Ferrer, Luis Huerta, Iván Salguero, Enrique Alhambra, María Polo. Con lo cual, lo que les quiero decir es que todo está abierto, todo lo que queráis y hasta donde podéis llegar solamente lo vais a fijar vosotras. Así que os deseamos la mayor suerte en el campeonato, que se celebra ya entre mañana y pasado, y sobre todo en un futuro para que directamente lleguéis a las más altas cotas que queráis llegar con vuestro esfuerzo. En la presente edición vamos a contar con 37 entidades participantes, federaciones, clubes, es decir, se van a celebrar 14 pruebas individuales, 14 pruebas, de las cuales 12 serán individuales y 2 de relevos, y vamos a tener en nadadoras 40, es decir, divididas en 20 en categoría junior, 12 en infantiles, 8 en alevines, y en nadadores, en chicos, 36 junior, 33 infantiles y 15 alevines. Con lo cual, es decir, solamente agradecer y dar el apoyo a todos nuestros participantes y volver a agradecer al Ayuntamiento de Valdemoro y a todos los patrocinadores, así como al Comité Paralímpico, que fue el que propició que llegaran estas grandes empresas a nuestro deporte, al deporte de la natación para personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias, pero se lo pasamos a... Pues Luis. Gracias. Pues para el Comité Paralímpico Español es un verdadero honor y un placer estar aquí en Valdemoro y como ya han dicho distintos que me han antecedido en el uso de la palabra, pues nos sentimos como en casa, ¿no? Porque llevamos desde el año 2016 haciendo el campeonato AXA de promesas paralímpicas de natación aquí en Valdemoro, con lo cual es que ya que es prácticamente una sede fija, ¿no? Solamente nos fuimos un año fuera de... Y algo, como decía María José, algo se debe hacer, se debe estar haciendo bien cuando repetimos tantas veces, y yo diría que nos podemos quedar aquí ya para como sede fija de este campeonato, porque tiene un gran éxito. Y tiene un gran éxito en dos vertientes, en la deportiva y en la social. En la deportiva está clarísimo el altísimo nivel que va cogiendo, el alto nivel de participación, los datos los ha dado Miguel Ángel, el altísimo nivel de los participantes que luego se van convirtiendo, como él también ha dicho, en medallistas mundiales o medallistas paralímpicos. Aquí tenemos en el cartel, yo creo que es la estrella, ¿no? con el permiso de verdad de todos los contrincantes, pero es la estrella de nuestro equipo, la estrella de la gente joven que hace natación y que hace deporte paralímpico. Es una chica de 15 años solamente, Anastasia Dimitriev, que ya ha conseguido 2 veces ser campeona del mundo, no de su edad, sino absoluto. Entonces, no en vano ha ganado las 3 últimas ediciones de la prueba de Valdemoro, del campeonato AXA, ha sido ya la triunfadora por puntos de la clasificación general, y es un poquito la estrella, ¿no? Entonces nos da una idea del altísimo nivel deportivo que se tiene. Por supuesto, Lidia y Yanguan Escamilla, que son componentes del equipo AXA de promesas paralímpicas de natación, y el resto de contrincantes, Cata, que está aquí, que nos acompaña con nosotros, van a darlo todo y van a hacer un elevadísimo nivel. El ámbito social que también comentaba, pues está clarísimo, ¿no? Los valores y los mensajes que estos deportistas transmiten a la sociedad, y contando con el apoyo de patrocinadores, sobre todo quiero destacar la labor de AXA en el ámbito de la natación paralímpica, bueno, pues nos va a llevar a un altísimo nivel en esas dos vertientes que estoy comentando. Y todo ello se debe, pues, al trabajo conjunto, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de difusión, del patrocinador de AXA, por supuesto del Ayuntamiento de Valdemoro y, por supuesto, de las 4 federaciones que trabajan en el día a día,
con los deportistas y que hacen que esta competición tenga el nivel que tiene. Y de esas cuatro federaciones, tenemos aquí a uno de los presidentes, del presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual, Marcos Herrero, que también es vicepresidente del Comité Paralímpico Español, y a quien le cedo la palabra. Buenos días, muchas gracias y bueno, yo reiterarme un poco en todos los agradecimientos que habéis hecho todos los que habéis han participado antes que yo, pero dar una muestra más de esos 8 años, ese matrimonio, ¿no?, que se hace aquí en Valdemoro y se junta la institución pública, el Ayuntamiento de Valdemoro, alcalde y concejal, muchísimas gracias por dejar venir siempre aquí a nuestros deportistas y hacer este evento. Por supuesto, la empresa privada AXA como patrocinador del equipo Progresas y las pequeñas empresas, pero que para el Comité Paralímpico y para las entidades del mundo de discapacidad, cualquier pequeña empresa que se digne a hacer esto es una gran empresa para nosotros. Ojalá hubiera muchas como vosotros. La verdad que muchísimas gracias. Y las federaciones del mundo de personas con discapacidad que en el día a día, pues lo que hacemos es abanderar a lo que estáis viendo, ¿no?, a Dimitri, a nuestras chicas que están aquí con nosotros hoy, y realmente trabajar por ellos, porque este campeonato no tendría ningún sentido si no fuera por y para ellos, ¿no? Aquí están las personas con discapacidad, nuestro compromiso, como mundo, como social, es darle visibilidad y que brillen. Y la mejor manera de hacerla es hacerlo con este matrimonio, en el que seguro el éxito se va a convertir a futuro de tener unas grandes estrellas en el mundo paralímpico del deporte de la natación. Así que este fin de semana Valdemoro creo que va a brillar mucho, sobre todo porque va a salir mucho el sol hace muy buen tiempo, pero va a brillar porque en la piscina de Valdemoro van a estar los deportistas con discapacidad demostrando lo gran capaces que son de nadar en la piscina. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Bueno, yo quiero hacer un guiño también a mi gran equipo del área que tengo el honor de dirigir de deportes, porque la verdad es que me insistieron mucho, decían que es que había que hacer esto y juntar cuatro federaciones en un solo acto también dice de la importancia que tiene. Y han puesto todo su empeño en adaptar todo, hasta las luces, todo lo que sea para que este fin de semana brille, como muy bien dices. Bueno, y para concluir solo solicito a mi jefe y alcalde presidente de Valdemoro, David Conde, que cierre esta presentación. Y les recuerdo que al finalizar sus palabras volveremos a disfrutar de alguna pieza, ¿sabes?, que nos va a dar nuestra gran escuela y de los profesores. Y luego pues pasaremos si hay alguna pregunta de prensa o hacer las fotos un poco de grupo. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. También, y enlazo con lo que decía el concejal, empiezo por los compañeros de la casa, ¿no? Tanto al personal del CAE que nos acoge, como a Pablo, que no se nos pierde una, nuestro técnico, como por supuesto a los compañeros del área de deportes que siempre están vinculados para aprovecharse un poco de vosotros y de todo lo que ofrecéis, ¿no?, y que podamos proyectar ese nombre de la ciudad tal y como nos gusta, ¿no?, que Valdemoro se proyecte con positividad y con grandes competiciones, con grandes campeones, como es el caso, ¿no? También agradezco a Vicente, del Partido Socialista, y Javier, que estaba por aquí, pero creo que se ha ido, que también estaba por aquí, que nos acompañaran en el acto. Y paso a la parte más estructural del mensaje, ¿no? Daros la bienvenida, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a Valdemoro. Agradecer a Miguel Ángel García Alfaro, director de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, de Luis Lerdi, director de comunicación del Comité Paralímpico Español, de María José Ballesteros, gerente de la Fundación AXA, y que hace poquito, además, nos comprometía una gran inversión en la piscina y a cambio de quizá poner nombre de AXA Valdesanchuela, todo es negociable. Sé que es una inversión muy cuantiosa la que vais a hacer, con lo cual os doy las gracias, de verdad, por anticipado. Y también, como no, a Amalia, directora de la empresa Hanfer. No la voy a poner en ese compromiso porque sé que sois un poquito más pequeñitos, pero siempre hay un espacio para la participación, o sea que también seréis muy bienvenidos. Ya lo hacéis, ¿no? Ya estáis apoyando y con el que estéis aquí, de verdad que ya es un placer que las empresas privadas se comprometan en este tipo de acontecimientos, ¿no? Y demuestra, pues como decían, vuestra responsabilidad social corporativa. Y también tanto a Cata,
como a Lidia Jiménez, que representan hoy aquí a los más de 135 jóvenes que participarán este fin de semana en el Campeonato de España AXA de Natación. Hago extensiva la bienvenida y el agradecimiento a los presentes y también a los que estén viéndonos en casa vía streaming. Estamos muy honrados, como decía antes, ¿no?, de que estéis aquí, de que frente al Campeonato AXA volváis a escoger nuestra piscina, la piscina municipal de Valdesanchuela, que aunque cuesta un poco pronunciar el nombre, para los que no sois de aquí, es una instalación, como comentábamos ahí arriba, fuera de cámara, magnífica, ¿no?, y que tiene unas prestaciones fabulosas para este tipo de campeonatos y cualquier experiencia competitiva que hay en la Comunidad de Madrid. Una prueba especial, porque evidentemente, y como decía el concejal, y decíais todos vosotros desde las federaciones, pues la tenemos un especial cariño. Ya es el octavo campeonato y esperemos efectivamente que sean muchos más. 8 ediciones celebradas y espero y entiendo que os sentís como en casa, así queremos que os sintáis. Y que los nadadores y nadadoras que llegan desde todos los rincones del país se encuentren aquí como en sus propios clubes. Es un placer colaborar con la federación, con las federaciones y, como no, con el Comité Paralímpico. Ver competir a estas jóvenes promesas de nuestra natación da sentido al esfuerzo que ponemos para que las instalaciones cumplan con las exigencias técnicas de las federaciones y del Comité Paralímpico Español. Valdemoro, y en eso estamos trabajando, se está convirtiendo en un punto de referencia para muchos deportes. Recientemente acogimos aquí mismo la presentación del Campeonato de Madrid de campo a través y nuestra pista municipal de hielo, Fernández Ochoa, acoge la Liga Nacional de Hockey, exhibiciones de patinaje artístico, competiciones de curling, entre otros eventos deportivos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Me enorgullece saber que en este caso la piscina va a ser también un referente nacional y yo creo que también internacional, ¿no? Con vuestra presencia nos ayudáis a promocionar en todo el país el proyecto deportivo que tenemos para Valdemoro. Queremos una ciudad de acogida de deportistas de varias disciplinas y en ese camino me consta que contamos con vuestra colaboración. Más allá de lo deportivo, aspiramos, como Valdemoro, a ser una ciudad integradora en la que personas con discapacidad disfruten con plenitud de los mismos derechos y oportunidades. Sé que tenemos mucho trabajo por delante en ese sentido, pero una ilusión desbordante para seguir contando en el futuro con vuestra confianza. Y si me permitís, yo quiero destacar una cosa. Cuando vine a vivir aquí, a Valdemoro, hace unos 20 años, porque soy de Madrid, una de las cosas que más me sorprendió de la ciudad, y para bien, era la vinculación desde todos los ámbitos y desde todos los estamentos, especialmente tanto asociaciones, entidades privadas, que tenían en general con el mundo de la discapacidad y de la integración y la inclusividad. O sea, Valdemoro, yo venía de un mundo en el que tenía mucho protagonismo también asociaciones de vecinos, que también tienen un papel muy importante y muy positivo, pero es verdad que echaba de menos en la ciudad de Madrid, o en el distrito en el que yo estaba, esa implicación con el ámbito de la discapacidad, de la inclusión y del trabajo en ese sentido. Y Valdemoro siempre, 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 independientemente, por supuesto, de los políticos que estemos en un momento o en otro, es una ciudad absolutamente integradora, con muchísima gente y muchas asociaciones que trabajan en este ámbito. Por eso los valdemoreños nos sentimos doblemente orgullosos de que estéis hoy aquí, de que estéis promocionando este campeonato y para nosotros no solamente nos aprovechamos de vosotros para darnos visibilidad como ciudad, sino que para nosotros es un auténtico honor y de verdad que queremos que estéis aquí como estaríais en vuestra propia casa. Para nosotros esperamos que así sea y que sea durante muchos años. O sea que bienvenidos, mucha suerte y que gane el mejor y la mejor. Bueno, pues sin más nos podríamos hacer una foto de familia y damos paso a la pieza, por favor.